gracias a todos los asistentes por estar aquí esta tarde con nosotros. Es todo un placer estar aquí rodeado de tanta buena gente, compañeros de batalla, voluntarios, personas de aquí del pueblo de Taivilla, bueno, en general a todos, y por supuesto compartir mesa con estos amigos y monstruos de la conservación. La verdad que me siento muy afortunado de estar aquí hoy. Y nada, bueno, es un acto, es muy de agradecer que cuando uno se sienta con los compañeros a ver o a idear algo similar a este que tenemos hoy aquí planteado y ver la aceptación y la acogida que ha tenido, pues bueno, es siempre de agradecer, y yo lo hago personalmente a todos y cada uno de vosotros, ¿no? Por supuesto, Diego, no sé si estás por ahí, muchísimas gracias por darnos acogida aquí en tu pueblo. ¿A dónde estás? ¿Vale? Diego España. Quería agradecerte a ti personalmente, dadas las circunstancias que tenemos, ¿no?, de la pandemia y tal, que aceptara la propuesta. No podía haber mejor sitio, bueno, porque estamos rodeados de campiñas de donde crían nuestros aguiluchos, donde criaban muchos más, y por eso estamos aquí también, ¿no?, para reivindicar esto. Y nada, muchísimas gracias, como digo, ¿no? A todos y cada uno de vosotros. Y bueno, quería hacer mención especial también a todas las entidades, a fundaciones, grupos ornitológicos y demás que colaboran con Tumbagüey, con nuestra asociación en la conservación del aguilucho cenizo, entre ellas la Andalucía Bird Society, bueno, la Fundación Sabia, con su presidente Paco Casero, que está por aquí también, aquí el secretario Antonio Aguilera. Quería agradecer también al Puerto de Algeciras por algunas ayudas que nos han ido facilitando, y por supuesto a Arcadio, muchas gracias por tu y a su empresa Interreg Rings, que son una empresa polaca que nos ha facilitado este año pues GPS, localizadores, para tener, valga la redundancia, localizados nuestros aguiluchos por los campos. Después de tanto agradecimiento, yo personalmente quería agradecerle a Miguel, que está aquí a mi lado. Bueno, todo barco necesita un patrón, necesita un alma mater para que vaya bien, ¿no?, para que navegue correctamente, y esto no estaba en el guión, pero yo quería hacerlo, y muchas gracias por todo. Y nada, porque la verdad que día a día es increíble la labor que desempeña. Manuel, perdóname, soy un pesado, pero tal. Manuel, perdóname, soy un pesado, pero cual. Yo digo siempre que es más pesado que la mano de un novio, porque está siempre continuamente detrás de cada uno de nosotros. Pero es una parte fundamental y que mantiene esto vivo y empujando continuamente. Así que nada, Miguel, muchas gracias. Miguel González Perea nos va a presentar el proyecto de conservación que llevamos elaborando durante ya muchos años. Él os va a hablar más detenidamente y nos va a presentar también un vídeo de aproximadamente unos 8 minutos con muchas de las cosas que vamos haciendo a lo largo de estos años en el campo. Así que cuando tú quieras, Miguel. Realmente hoy la idea de este encuentro, más que desarrollar lo que es el proyecto de conservación del aguilucho y explicar en qué consiste, queríamos que fuese un poco la fiesta del aguilucho que siempre hemos querido hacer. Siempre hemos pensado hacer un evento en Taivilla, utilizar las instalaciones del pueblo para hacer más partícipe aún a la población. Por lo mismo, pues no me voy a enrollar mucho con el tema del proyecto, creo que mucha parte de vosotros lo conocéis. La idea es, voy a poner un vídeo de 9 minutos aproximadamente que explica un poco qué consiste el proyecto. Solo quería hacer unas pinceladas primeras antes de empezar con el vídeo, y sobre todo en base al gran trabajo que ha hecho Antonio y Pablo con el libro. El libro de Sacapunta comienza con un prólogo de Miguel Delibes, que creo que es un punto muy a favor del libro. Y una de las cosas grandes que dice Miguel en el prólogo es que ser un aguilucho en estos tiempos es un milagro, es casi un milagro. Y nosotros como voluntarios, gente que trabajamos en el campo, lo vivimos cada día, las miles de problemáticas que vive, los miles de enfrentamientos que tenemos que resolver y lo complicado que es que un aguilucho vuelva.
desde hace unos años que cambiamos un poco el planteamiento de la filosofía de nuestro proyecto, del modelo de conservación, pues nos estamos acostumbrando a que huelen muchos pollos. Hace 7 o 8 años aquí en Tevilla era muy habitual que volasen 3 pollos, 4 pollos, ningún pollo, y eso no significaba que no se localizaran todas las parejas, que se salvaran todos los nidos de la sierra, sino que al final el modelo era el modelo del salvamento, que es lo que queremos dejar atrás. El salvamento es cuando ya estás metido en el problema, tienes que salvar. Nosotros queremos pasar del salvamento a la acción, queremos que antes de salvar ya esté inseguro. No queremos llegar al problema, queremos que antes de que exista ese problema de la siega, fundamental, que es el primer problema que tenemos que solventar, estén localizados los nidos, hayamos negociado con los propietarios y hayamos intentado tener una solución efectiva. En muchos casos no lo es tanto, pero bueno, más que lo que se solía hacer, que en general es lo que se hace en muchos sitios, lo de localizar un nido y dejar un rodal pequeño es un salvamento, pero no es un milagro. Los milagros hay que hacer un poquito más de esfuerzo. Y eso, bueno, lo vamos a detallar un poco en el mismo. Básicamente ahora hacemos dos cosas. Hacemos la campaña de localización de nidos, que básicamente actuamos en la periferia de la Janda, de la antigua laguna de la Janda, por lo que es el centro de la propia Janda, los aguiluchos no crían. Trabajamos en la zona de Teiguilla, la zona de Benalúz, la zona de Jerez del Palmar. Bueno, lo que hacemos es localizar los nidos, hablar con los propietarios y buscar, pues, la mejor solución posible. Para nosotros la mejor solución posible es cuanto más grande mejor y cuanto más tiempo mejor. Hay veces que es muy complicado, pero como mínimo estamos consiguiendo, pues, que se desarrollen seguro. Eso aparte conlleva que ese espacio seguro, que bueno, estoy hablando así mucho, a lo mejor no sabéis en qué consiste la conservación, pero ahora lo veréis en el vídeo. Ese espacio seguro no es solo espacio seguro para que críen. Un problema que tenemos asociado a la conservación del aguilucho es que pensamos que huelen los pollos y ya es que tenemos un éxito. Pero estamos destruyendo su hábitat, estamos destruyendo su zona de refugio, estamos destruyendo posibles lugares de dormideros, de la especie, etcétera, etcétera. Además de que estamos eliminando, pues, zonas de reproducción de otras muchas especies. Así que nosotros intentamos abogar por las microreservas, espacios donde podamos tener seguro a nuestros pajaritos, que huelen los pollos, que los adultos no se vayan al día siguiente porque siguen pudiendo estar allí, porque llega la época de migración y los pájaros van a dormir allí porque tienen un espacio seguro. Y eso, bueno, es cerrar el ciclo. El ciclo lo hemos cerrado también porque, vista la tendencia poblacional a la que hemos llegado aquí, después de años y años con una bajísima productividad, muy pocos pollos, año tras año hemos tenido 3 pollos volados de 20 parejas o 10 pollos de 20 parejas, lo que nos ha hecho hacer que la curva fuera totalmente para abajo y llegamos a una situación dramática. Vista esa situación dramática dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos reforzar la población con pollos de fuera, con pollos rescatados de toda Andalucía, y los liberamos aquí para aumentar esa población? Lo hicimos la primera vez en el año 2016, el año 2017 lo volvimos a hacer, el año 2018 no lo pudimos hacer porque no tuvimos pollo para hacerlo, el año 2019 lo hicimos y el año 2020 lo hemos hecho. Aquí tenemos, como bien sabe Kim, por ejemplo, tenemos una tasa de retorno de los pollos que nacen aquí. Eso significa que los pollos que nacen aquí vuelven a criar a la zona. Eso lo sabemos en base al anillamiento, etc. Pero por los 2 primeros años del hacking que hicimos no teníamos esa información, no volvían pollos de hacking. Entonces, el tercer año decidimos, pues, hacer una gran inversión y colocar emisores satélites, una mochilita que te dice lo que hace cada pájaro, para saber qué estaba pasando con esos pájaros. Y gracias a eso, pues, se ha podido plasmar en un libro La vida secreta de Sacapunta. Gracias a ese cacharrito sabemos exactamente lo que ha pasado y gracias a ese cacharrito sabemos que el trabajo que estamos haciendo liberando pollos a través del hacking, que era una de las cuestiones que nos planteamos, si lo hacíamos, tenía sentido hacerlo, ese esfuerzo, si realmente esos pollos morían o se perdían, etc. Pues gracias al emisor y a algunas lecturas de anillas que hemos tenido este año, sabemos que, bueno, que es un éxito. Y en ese libro queda bastante bien plasmado toda la historia de esa camina. Creo que no me voy a enrollar mucho más. Después, si queréis, me podéis hacer alguna preguntilla.
antes de pasar al siguiente bloque del evento, a la presentación del libro de Sacapuntas, bueno, si alguien tiene alguna pregunta para Miguel o sobre este tema y sobre el proyecto de conservación, pues podemos hacerla ahora. ¿Nadie? Después. Pues si no, eso, pues darle vuelta y al final del evento también daremos otro turno de preguntas. Bueno, como digo, vamos a dar comienzo con la presentación del libro Sacapuntas, Una vida de aguilucha, que aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, tengo a los coautores, don Antonio Aguilera, que ha sido el escritor, y don Pablo Ortega, que ha sido el ilustrador. Dos grandes amigos, grandes conservacionistas, como digo. Y bueno, voy a pasar primero a hablaros de Pablo y posteriormente de Antonio. Pablo, pues como prácticamente yo creo que todos los que estamos aquí lo conocemos por ser un gran ornitólogo del estrecho, pionero, ya lleva muchísimos años en la zona haciendo unas fotografías como nadie, para mí, la verdad que lo admiro mucho en su arte fotografiando, y en este caso, pues bueno, algo que yo no conocía hasta hace mucho, su arte ilustrando. La verdad que son, bueno, unas maravillas de ilustraciones y reflejan perfectamente todos esos momentos que de algún modo u otro pues hemos ido viviendo en el campo y están plasmados en este libro. Así que sin más, te doy la palabra, Pablo, y comenta lo que tú consideres. Muchas gracias, Manuel, por el cariño que me tienes. Pero bueno, soy tan distante. Bueno, diré que para mí ha sido una experiencia nueva porque no soy, es la primera vez que dibujo. Mi afición por la pintura viene de mucho tiempo, pero siempre ha sido una cosa como para mí. Además, e incluso me da coraje, o me daba coraje soltar mi dibujo. Hasta hace poco que ya vi que las paredes estaban lo suficientemente completas como para decir que no debería tenerla guardada. En fin, todo el tema surgió cuando me entero de que Antonio iba a publicar la historia de Sacapuntas. Le hice un comentario que tenía algunas imágenes, que eran dos o tres nomás, y que si las quería utilizar, que ahí estaba. Bueno, la cosa fue en el confinamiento, y el confinamiento dio de sí. Entonces, al final se convirtieron, creo que han sido 22 o 23 láminas, que claro, para un neófito como yo, en el que no sabía cómo hacer las ilustraciones, pues era un problema. Me puse a pensar y creo que lo más conveniente era intentar plasmar pues aquello que había leído de Antonio, es decir, ubicarme en lo que era en sí el texto e intentar que las imágenes representaran no solamente a la aguilucho, sino gran parte de lo que en él se había. Bueno, creí que era interesante, por ejemplo, en esta fotografía estaba claramente diciendo, o en esta fotografía, en esta pintura, estaba claramente diciendo de dónde procedía el animal en sí, o el trabajo que se realizaba y su vinculación con Taibilla, ¿no?, la iglesia de San Isidro. Bien, como digo, hacer una vez que leí el texto, hacer el texto simplemente con una figura, como ya lo había dicho, me parecía que era iba a ser un poco pesado. Entonces lo que he intentado simplemente es pues hacer una miscelánea de dibujo que diera a entender o que quisiera implicar a que estuviera el lector en determinados paraísos, en determinadas zonas, ¿no? Imágenes que la aguilucho supuestamente cuando cruzaba la zona o podía ver. Los lugares de su movimiento, como podía ser la cortija de la Ciscar, un emblema dentro de lo que es la janda. En su territorio, una vez ya te sale de joven, una vez que piensa los primeros vuelos. Bueno, la técnica utilizada es la acuarela. Para mí, quizás la acuarela, hay otras técnicas que quizás me guste también, pero la acuarela para mí ha sido lo mejor siempre porque, por su versatilidad. Puedes hacer muchísimas cosas de diferentes maneras y además por su limpieza y por su simpleza. Es decir, si te quieres poner a dibujar, no hace falta ni mucho, solamente un bote de agua y la caja de color. Nada. Paso por el estrecho, hay imágenes que de aquí hemos visto mucho, que es la horca pescando o cazando atunes en el estrecho, y creo que era una imagen que podía ser vista por ellas cuando
fotografía, la migración. Y todo son imágenes relacionadas con el estrecho de Bering, ¿vale? No sé si un problema que tenía también, que me preocupaba, era que si los dibujos y las pinturas estaban a la orden del texto, si llegaría a plasmar aquello que el texto lo comentaba. Y claro, una vez que leí lo que era la historia, la verdad es que me supuso un tema importante de llegar a ello. No sé si lo habré conseguido, pero que sí. Aquí se veía el desierto, son imágenes que tú te las imaginas. Entonces lo que quiero hacer llegar es al lector a eso, a que llegue a ver espacios que a lo mejor nunca han visto, pero que se lo imaginan, llegar a un paraíso. Y ver lo que es en sí la figura o lo que es la vida de la lucha. Es decir, el libro no solamente lo dará Antonio, se meterá más en ello, pero el libro, si lo leéis, no solamente trata sobre en sí, sobre lo que es la vida de la lucha, sino también sobre otras problemáticas. Entonces quise también incluir especies que están dentro de los ecosistemas que utiliza el aguilucho para sobrevivir, como puede ser, como lo más típico, la estepa, un ecosistema que está desapareciendo a ritmo agigantado, y como consecuencia hay especies que están también desapareciendo. Miguel, a la hora de poner el vídeo, ponía como la última habitada que vivió hace unos años, el sisón que va por el mismo camino, los aguiluchos. Es decir, que es también una historia de conservación. Esta es la imagen antes, bueno, este es uno de los que comentaba, es una de las especies que está en franco, en franca retroceso, con todos los sisones. Antiguamente era muy común, principalmente lo podíamos ver en esta época, llegar hasta la zona de contraplaya. Hoy es prácticamente imposible, bueno, hay muy pocos lugares donde se puedan localizar y en muy pocos lugares. Todo en Punta Carnero, el día de migración. Otra especie que también está en el proceso y que gracias a la conservación que estamos intentando realizar por medio de guardar espacios abiertos o grandes, sirve también para acoger a otras especies, que es lo que digo, que está en el Duro, está cayendo en mi cara. En este caso es una caravana. Este es un dibujo que hice. Lo que quería plasmar es desde el mismo nacimiento de Sacapunta. Sacapunta hace un huevo incubado en el zoológico de Jerez. Y esa garra saliendo, lo que quería dar es entender que es la fuerza y la identidad. Es decir, la anilla es la anilla de Sacapunta, LA1. Es la anilla que posee, es la identidad, como si fuese el carnet de identidad nuestro. Y esa garra con el puño cerrado significa la fuerza. Es la proeza de una especie, que teniéndolo en las manos lo consideramos muy débil y muy frágil, es el poder que tiene de poder sortear no solamente mares, sino desiertos, y poder aguantar la identidad de una climatología. Bueno, pues con eso termino. ¿Vale? Muchas gracias. Como os comentaba, el primer paso a Pablo y ahora, bueno, pues le doy paso a Antonio Aguilera, que además de, bueno, de ser socio y colaborador en Tupabuey, pues bueno, de formación académica economista, pero bueno, tenemos la gran suerte de que también, además de todo eso, es un gran conservacionista y, sobre todo, lo que le trae hoy aquí también es que es un gran escritor y, bueno, tenemos la suerte de que ha escrito varios libros, como el de Ínsulas, como también Antropoceno y varios, ¿vale?, que tiene la editorial Utopía, la que él trabaja, digamos. Y, bueno, pues tiene el de Sacapuntas, que lo vamos a estrenar aquí hoy. Podéis comprar el libro, lo dejo caer, porque bueno, eso recaería en el proyecto, ¿vale? Necesitamos todos esos circulitos que veis ahí alrededor de los nidos, tenemos que pagarlos, ¿vale? Muchos agricultores, ganaderos y tal, se cree que
no, esto lo paga la administración, esto siempre está igual, pero cae del bolsillo de la asociación y de cada uno de vosotros, ¿no? Así que bueno, toda la colaboración que venga, bienvenida sea. ¿Vale? Así que bueno, Antonio, te doy paso y cuando tú quieras. Merece mucho la pena conocer la historia de Sacabunda. Como decía Manuel, nos animamos a conocerla, a leerla, a volar con ella, porque los aguiluchos sobre todo vuelan. Y es una historia apasionante. Yo creo que cuando la conozcáis, cuando la leáis, os va a pasar como a nosotros. Y por eso precisamente estamos hoy aquí. Porque cuando nosotros seguimos los pasos de Sacapunta y nos llegaba la información, vimos la necesidad de darla a conocer. El arranque del proyecto del libro es nada más y nada menos que una historia apasionante en la que, como bien contaba Miguel, pues hace pues unos 15 meses, porque estamos hablando de que el emisor se le puso a Sacapuntas en la primavera, final de la primavera, comienzo del verano del 2019, y en su ciclo migratorio, después de coger fuerza, de tener el vigor necesario, pues se lanza su aventura, que no es otra que jugarse la vida cada día. Y cruza el estrecho y se cruza Marruecos. Cuando se mete en el Sáhara, pues desaparece. Y nos quedamos sin recibir información, pues durante casi 7 meses. Y cuando, como decía Pablo, en mitad de toda esta historia que estamos pasando, en mitad del confinamiento, de repente un día el ordenador empieza a recibir información y empieza a descargar los datos, y cuando empezamos a analizar los datos de todo lo que había pasado, una vez superado el achuchón de decir ¡vive! Que ya, lógicamente, ya como que la dábamos por perdida, ¿no? Porque además es la ley, ¿no? En este tipo de especies, la mayoría de estos animales mueren en el primer, en el segundo año, mueren jóvenes. Y cuando empezamos a recibir información, pues nos volvimos locos, y de ahí sale, ¿no?, toda esta idea y el motivo, ¿no?, de que estemos hoy aquí y para materializar lo que ahora es el libro. Pues hay el trabajo de muchísima gente detrás. Primero el de Pablo, al que públicamente, se lo he dicho varias veces, pero públicamente le doy la enhorabuena, porque las acuarelas que ha hecho para el libro, yo creo que tienen una fuerza, una energía, una vitalidad, un entusiasmo, que yo creo que, como bueno, lo habéis visto ahora, he pedido a Miguel que la vayan pasando otra vez en automático para que las vayamos disfrutando, pues que se visualice, ¿no?, el trabajo, que me parece que refleja muy bien, ¿no?, y complementa el texto. Y ya os digo, aquí hay el trabajo de muchísima gente, de las entidades que han participado en el proyecto en sí del libro, pero sobre todo de todos esos voluntarios que aquí en la Janda, pero en toda la península ibérica, están trabajando por uno de los ecosistemas que están siendo más dañados, que están sufriendo más las consecuencias de la pérdida de biodiversidad, que es la estepa y la campiña, ¿no? Y aquí es donde tenemos que darnos cuenta de la necesidad de ir de la mano conservación y modelo agrario. Sabéis que el principal problema, aparte de atropellos o extropuciones, el principal problema del aguilucho es que se están adelantando los ciclos de cosecha, y que pues el cambio climático también, ¿no?, que hace que tengamos una primavera cada vez más calurosa y más seca, pues hacen que haya que segar el grano antes. Y la evolución no está permitiendo que esta especie sea capaz de volar antes. Necesita miles de años para adaptarse a eso. Nosotros
Eso lo hemos hecho en apenas 20, 30 años, hemos cambiado los modelos y lógicamente estamos acabando con el aguilucho y otras muchas especies, ¿no?, que dependen de las estepas. El libro, lo vimos así desde el principio, el fin y el objetivo principal que tiene es contribuir al conocimiento, a la discusión, a que todo el mundo sepa la problemática, ¿no?, que existe con el aguilucho cenizo en particular, pero con los ecosistemas de campiña y de estepa en general, ¿no? Así que yo estoy orgullosísimo, estoy encantado, me lo he pasado muy bien siguiendo la historia de Sacapunta. Ahora que no nos escucha nadie, ¿sabéis por qué se llama Sacapunta? Sacapunta se cría en la parcela de una persona muy conocida de Taivilla que se llama El Lápiz. Pues El Lápiz tenía que tener su sacapunta, ¿eh? De ahí el nombre, ¿eh? Bueno, pues el trabajo que narra, ¿no?, la historia de este pájaro, de esta hembra, ¿no?, porque en realidad es una hembra, tiene además el complemento, como decíamos, de las imágenes, las pinturas de Pablo, pero también es una pieza muy importante el prólogo de Miguel Delibes, que desde el principio no puso ninguna pega y se ha implicado muchísimo con el proyecto. Yo creo que es un valor muy importante del libro, el prólogo de Delibes. Y también vais a encontrar al final, yo creo que le podemos llamar una especie de apéndice técnico, que firma Miguel González y que recoge los datos técnicos de esa evolución del pájaro, ¿no? Sacapunta es una historia narrada en primera persona y yo creo que es un poco el ejercicio a la hora de redactar que me propuse, cambiar el ángulo de visión. O sea, nosotros los humanos, las personas, tendemos a pensar que el mundo es como nosotros queremos que sea y pasan las cosas por lo que nosotros pensamos que pasan. Pero, ¿cómo lo ven, ¿no?, otras especies con las que convivimos, ¿no? Esto que ponía Miguel en las imágenes del vídeo, que ha quedado también muy bien, Miguel, eso que ha dado un buen trabajo estos días preparándolo, pero se ven varias imágenes de cómo los voluntarios, los anilladores, cogen a los pájaros, los manipulan, les ponen las anillas. No, nosotros lo vemos muy normal, pero ¿y si nos ponemos en la piel del pájaro? ¿No? Dicen, es esta gente que me aprisiona, que me ponen la caperuza, que me meten en un cajón. Pues esa es la historia de Sacapunta desde el principio, ¿no? Un huevo, cuando todavía ni siquiera ha eclosionado, que está a punto de llevárselo por delante, pues, la cosechadora. Y ahí es donde entra en marcha todo el trabajo de conservación, ¿no? Bueno, la Junta de Andalucía, de los voluntarios, pero a mí también me gustaría destacar la colaboración indispensable de los agricultores. Todo este tema es una pieza esencial, la concienciación de los agricultores. Y yo me acuerdo, como, bueno, porque ya llevamos algún tiempo, ¿no?, con este tipo de proyectos, y me acuerdo hace pocos años cómo era muy complicado que un tractorista levantara las palas si veía un nido, que el dueño de una parcela te avisara si localizaba un nido. Por suerte, y ojalá que siga cundiendo el ejemplo, cada día son más los agricultores que colaboran con este tipo de proyectos. En realidad, es verdad que para ellos es un pequeño inconveniente, una pequeña molestia, pero en realidad, en términos económicos o en términos de trabajo, no les supone un cambio, no les supone una pérdida, porque de hecho nosotros buscamos financiación para compensar ese grano que no se siega, y lógicamente que, bueno, pues si ya tenemos esa colaboración, que les vaya más allá, ¿no?, el problema. Pero nosotros vemos que la conservación del aguilucho
es importantísimo y yo creo que es el paradigma, el ejemplo más claro en donde tenemos que darnos cuenta que nuestro modelo de convivencia con el medio, nuestro modelo de gestión del territorio, tiene que ser tal que, lógicamente, tengamos trabajo, generemos riqueza, produzcamos los alimentos que necesitamos, pero a la vez seamos capaces de mantener unos equilibrios naturales básicos, aunque simplemente sea por egoísmo inteligente, aunque simplemente sea porque queramos que nuestros hijos, nuestros nietos tengan por lo menos la posibilidad de disfrutar de lo que nosotros, tenemos. Como dice el título, la de Sacapunta es una vida de aguilucha, de lucha diaria, de supervivencia. Os vais a encontrar en las páginas muchos episodios en los que peligra, ¿no?, la vida del pájaro. Pero yo creo que no es nada más que el reflejo de la realidad. Cuando nosotros vemos héroes o vemos heroicidades, ¿no?, en las conductas de los animales, yo creo que ellos no se plantean esas cosas, sino simplemente quieren vivir, ¿no? Y de hecho lo ponemos, ¿no?, en esa primera persona, en la voz o en la mente, ¿no?, de Sacapunta, de decir, oye, si yo simplemente quiero que me dejen en paz, quiero vivir, ¿no? Entonces, la historia de Sacapunta es una vida de lucha, de supervivencia, pero también yo creo que es una historia muy luminosa. Muy luminosa porque Sacapunta es candeña, por lo menos de adopción, porque el hacking estaba apenas un par de kilómetros de donde estamos ahora mismo, no podríamos estar en mejor lugar. Y cuando llegan aquí, los días más cortos, ella se va hacia el sur, pasa al sur del Sáhara, es una migradora transsahariana, es de las pocas especies que cruza el Sáhara y es la gran prueba de fuego de esta especie. Y es una historia donde la luz, el calor, está condicionando su vida de forma diaria. Entonces es una historia de luz, es una historia de lucha, pero sobre todo yo creo que es una historia de superación. Es una búsqueda continua de seguir adelante, de mejorar, de cada día progresar en sus métodos, en sus aprendizajes, en su calidad de vida. Y eso, lógicamente, después lo hemos podido comprobar y con los datos que nos dan los emisores lo vemos, pues felizmente ha sido capaz de ir y volver a África en el primer año y ya hacer un intento de cría. Finalmente no consiguieron eclosionar los huevos, pero también tuvimos una semana muy apasionante y muy interesante, incluso buscando permisos. ¿Se puede contar? No nos escucha nadie, ¿no? Buscando permisos especiales para que pudiéramos escabullirnos del confinamiento para poder ir a visitar la zona donde estaba criando. Y bueno, pues también la colaboración de los agentes medioambientales de la Junta de Andalucía, pues ha sido fundamental. Ahora se ha vuelto a ir a África y me temo que estamos en la misma circunstancia del año pasado. Este año se ha ido, ha cruzado el estrecho antes y de nuevo ha vuelto a ocurrir que cuando se mete en el desierto hemos perdido la señal. Ahora mismo no tenemos certeza ni constancia de dónde está ni qué es lo que está haciendo. Tendremos que esperar probablemente a abril. Yo no me quiero imaginar la angustia y el corazón de más de uno durante todo este invierno pensando si volverá, ¿no?, a emitir señal. Bueno, más allá, ¿no?,
de lo que pueda ocurrir, que esa es la ley de vida, y bueno, cualquier posible respuesta a día de hoy es posible. Bueno, pues yo creo que sí que esa pregunta nos ha hecho una gran aportación ya, con independencia de lo que pase a partir de ahora, pero es que gracias a toda esa información que nos ha ido trasladando durante pues unos 14 meses, ¿no?, que lleva funcionando el aparato, de los que tenemos datos, pues yo creo que es muy valioso sobre todo para la conservación del aguilucho en la janda, para la puesta en valor de esta comarca, que hoy de verdad que yo me siento muy afortunado de que podamos estar hoy en Taimilla, ¿no?, compartiendo el proyecto, porque yo creo que es importante que visualicemos que el presente y el futuro de la janda pasa por esos equilibrios, esa conservación, esa combinación entre esos usos tradicionales, esos usos agrarios, pero sobre todo con el respeto a sus especies más emblemáticas. Aquí hoy veo algunas caras que se dedican profesionalmente a la ornitología, cada día más, afortunadamente, y es porque cada día más es un sector económico importante, porque cada día más son el mayor número, ¿no?, de personas que viajan y vienen al sur de la península ibérica y al estrecho de Tarifa, permitidme que lo llamen, me gusta más el estrecho de Tarifa, pues vienen a ver aves. Además, estamos en un momento clave de la migración, están pasando muchísimas rapaces y cada día en los observatorios hay decenas de personas, ¿no? Pues a pesar, incluso este año, a pesar del COVID. Bueno, pues yo, si os parece, ya me gustaría leeros un par de fragmentos para abrir boca de lo que os vaya a encontrar en el libro. No sé si Manuel me riñe con el tiempo o cómo vamos. No riñe. Vale. Bueno, pues vamos a leer, si os animáis a alguno a leer, yo os digo el fragmento. No. Madre mía. Ya se me ha dicho falta. No, antes que eso, yo de verdad tengo una sensación de profundo agradecimiento, y me gustaría reiterarlo con Miguel Delibes, que sabéis que lleva toda la vida, ¿no? Es biólogo, sigue siendo el presidente del Consejo de Participación Social de Doñana, es una referencia en la conservación, pero justo en estos momentos sabéis que se está cumpliendo el centenario del nacimiento del padre, del escritor, de Miguel Delibes. En unos días, el 17 de octubre, se cumple justo 100 años del nacimiento de Miguel Delibes. Ayer se inauguró en Valladolid, en su ciudad, la Feria del Libro, y está dedicada este año a Delibes. Y me gustaría, como ese pequeño homenaje en un minuto, recordar un fragmento de Delibes. En un librito, yo creo que de los no tan conocidos de Delibes, que es La Rata, y que narra la vida en un pueblo de campiña. Un pueblo, que no lo haya leído, yo le animo a verlo, porque está escrito en 1960. O sea, hace justo ahora 60 años. Y ya en aquel entonces, yo creo que Delibes, con mucha visión de futuro, aplicaba y contaba algunas de las cosas que aún hoy se siguen viendo como novedosas, ¿no? Os cuento algunas de las peripecias de uno de los chicos de aquel pueblo, que se llamaba El Nin. Dice: la cigüeña casi siempre inmigraba a destiempo, lo que no impedía que el Mini anunciase su presencia cada año con varios días de antelación.
En la cuenca existía desde tiempo el prejuicio de que la cigüeña era el heraldo de primavera, aunque en realidad, por San Blas, fecha que de diario se presentaba, apenas iba mediano el duro invierno de la meseta. El centenario solía decir: en Castilla ya se sabe, 9 meses de invierno y 3 de infierno. Y raro era el año que se equivocaba. Cada vez aquí tenemos más tiempo castellano. El Mini, el chiquillo, sabía que las cigüeñas que anidaban en la torre eran siempre las mismas y no las crían, porque una vez las anilló y al año siguiente regresaron con su habitual puntualidad y los aros rebrillaban al sol en la punta del campanario como si fueran de oro. Tiempo atrás, el Mini solía subir al campanario cada primavera por la fiesta de la Pascualilla y desde lo alto de la torre, bajo los palitroques del nido, contemplaba fascinado la transformación de la tierra. Por esa fecha, el pueblo resurgía de la nada y al desplegar su vitalidad decadente, asumía una falaz apariencia de feracidad. Los trigos componían una alfombra verde que se diluía en el infinito, acotada por la cadena de los cerros, cuyas crestas agónicas se suavizaban por el verde mate del tomillo y la iliaca, el azul aguado del espliego y el morado profundo de la salvia. Quien pensaba que estaba inventando el anillamiento, pues ya veía que, bueno, esto podía suceder aquí, ¿no?, en el campanario de San Isidro, o yo creo que también en el colegio, ¿no?, de aquí de Taivilla, ¿no?, el colegio público La Campiña, ¿no?, se llama, La Campiña de Tarifa, había un nido de cigüeña, no sé si se sigue existiendo y siguen criando, y un proyecto muy bonito que muchos años hemos anillado con los niños a los pollitos de cigüeña y es una experiencia fantástica. Pues ya veis que hace 60 años Delible hablaba del anillamiento de la cigüeña. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Sigo. ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, pues un fragmentito de Aguilucha, de Sacapunta. Vamos a irnos a cuando se va al desierto, a cuando cruza el desierto, que me parece un momento clave, cuando además en su primera migración. Tenemos que entender que, o por lo menos si nos ponemos en su piel, no, quizás no sea del todo consciente, ¿no?, de lo que le queda por delante, ¿no? Y a mí me parece, yo creo que es muy revelador, y Pablo de hecho lo plasma en un par de las acuarelas, esa sensación de angustia un poco, de inquietud, de no saber a veces, ¿no?, a lo que nos enfrentamos. Y nos vamos a ir con Sacapunta al momento en el que se enfrenta a cruzar el desierto. Sin aviso, sin ningún cartel que anunciara el punto de no retorno, llegó entonces el gran lance. Mi gran trance. Se sucedieron kilómetros y kilómetros de sopor, de seca inmensidad, de aplastante abrasión. Una estela invisible quedaba tras mi cola con toda la vida que me estaba dejando en este sobrecogedor empeño. Supe que esta vasta y desolada tierra era el gran desierto. Bastante tiempo después. Ahora me quedaba mucha arena por delante. Atrás, al comienzo de la jornada, había quedado la última antena repetidora colocada en lo alto de una mezquita que logró la última descarga de datos de mi equipo y se convirtió en la última prueba de vida que les llegó a mis padres benefactores. Desde entonces estaba en medio de la nada, más sola que nunca, sin nadie que pudiese seguir mi sombra ni mi pista, y lo único que podía hacer era batir alas.
batir y batir. Como una corredora de fondo, concentrada, con una perfecta técnica aerodinámica, con una cadencia remera, con la que avanzaba más de 20 metros a cada compás. Mi corazón a pleno rendimiento, a más de 500 pulsaciones por minuto, pero eran mis alas las que con cada subida y bajada, con su sístole y diástole, marcaban el pulso de mi esperanza. Miles de años de evolución genética se estaban poniendo a prueba en estos momentos. Cruzar el Sáhara, ser una especie migratoria transsahariana, es una selecta categoría que muy pocos alcanzamos. Tener el físico y la mente adecuadamente preparados para esta gesta solo había sido posible gracias a la selección natural de incontables generaciones de aguiluchos de niños. Solo los más fuertes, los más capaces, sobreviven. Y yo estaba a punto de saber si era digna de formar parte de esa era. Lo di todo, no me reservé nada. Vive Dios que entregué todo lo bueno que tenía y también lo me dio. 4 eternas jornadas agónicas por momentos en las que las altas temperaturas me pedían coger altura y mi vértigo a lo desconocido me bajaban hasta una altitud de crucero en la que controlaba los detalles del terreno bajo mis plumas. Los humanos dirían que estaba realizando una gran proeza, una gesta heroica, que soy una especie de superheroína, que estoy a la altura de los grandes exploradores que edificaron las más grandes hazañas nunca vistas, Magallanes, Amundsen, Shackleton. Anteponer el objetivo a la vida, dar pruebas de inagotable energía física, entereza, templanza, constancia, capacidad de sacrificio. Una ave mediana de apenas 4 meses de vida, cruzar en solitario y a pulmón la mayor superficie extremadamente árida de todo el planeta. Impensable. Mis filántropos, o benefactores, o creadores, no recordaba bien qué eran, estarían alucinando si no fuese porque en el Sáhara, por no haber, tampoco hay ningún tipo de cobertura satélite. Es el vacío más allá del sol y la arena. Con el prisma de los humanos, yo, por el simple hecho de haber llegado allí, era la reóptica, la repera, lo más. El vocabulario es excesivo para calificarlo. Eso a juicio de los ojos de los humanos, porque los míos, resecos, seguían fijos en el horizonte en una extraña huida hacia adelante, hacia el sur, que era ya, en esos momentos, una ratonera. Porque no podía volverme. Si acaso, si se me hubiese ocurrido hacerlo, quizás no tuviese reservas para llegar al primer oasis de Marruecos, país que ya había abandonado. Estaba cruzando Mauritania, una de las zonas más despobladas, inhóspitas, áridas y crueles del planeta. Claudicando de su terrible guerra, el sol buscaba el horizonte y la temperatura se suavizaba algo, permitiéndome hacer el aire un poco más respirable. Yo necesitaba parar. Apenas encontré una ladera de umbría en una duna, algo más apelmazada, me posé. Tenía las alas acalambradas, suerte de plumaje inmaculado. Mejoraba mi rendimiento y me exigía menor esfuerzo. Si algo se movía en la noche, permanecía ajeno. Todo mi cuerpo y mi mente necesitaban reposo y respiro. Nosotros la vemos como heroína, pero ella solo quería volar. ¿Más cosas? ¿No? Que me enrolle. Bueno, pues pasamos, seguimos. Ah, voy a leer una cosa. Lo podemos echar, también. Que me dejáis hablar. Ya hemos contado que volvió, ¿no? Y yo creo que merece la pena leer el fragmento cuando vuelve. Cuando vuelve es muy curioso porque no se sabe. Bueno, aquí ahora los expertos que me corrijan, pero sabéis que Sacapuntas vuelve y vuelve, cruza el Sáhara, cruza Marruecos,
vuelve a cruzar el estrecho y de forma absolutamente sorprendente vuelve al punto donde estaba el cajón del Hacking desde la que se liberó el año anterior. La orografía había cambiado, el paisaje había cambiado, pero si el GPS tiene exactitud que la tiene, voló y voló hasta posarse en el mismo sitio donde estaba el cajón, que ya cuando volvió, lógicamente no había nada, lo habíamos desmontado, pero volvió al mismo punto exacto y hasta que no llegó no se posó. Vamos a leer eso, que es muy andeño, ¿no? Porque eso es muy, yo creo que es muy revelador. Volé toda la jornada hasta llegar al extremo en el que la orilla viraba bruscamente y en lugar de estar a mi izquierda, la tenía enfrente. Había llegado al cabo Espartel y a la mágica y legendaria bahía de Tanco. A lo lejos, una mancha blanca en la otra orilla que me resultaba bien conocida. Caía el sol, el viento suave llegaba desde el Mediterráneo. Ni un segundo pensé, ni un segundo dudé. Me paseé por toda la Medina hasta sobrevolar la fortaleza en cuyos cimientos externos batían las olas desde hace siglos. Los distraídos paseantes que a esas horas estaban numerosos en sus adarves y baluartes, que en un gesto de osadía alzasen la vista, me verían y podrían pensar que mi glamurosa silueta estaba conquistando el cielo, cuando lo único que yo quería era cruzar el brazo de agua, engañar al cielo para cruzar la mar. El estrecho se abrió ante mí y su frescor me envolvió. No volvería a posar mis patas en el continente africano. Volé con decisión, fuerza y sabiduría. El momento fue generoso conmigo. El levante suave a un costado, la puesta de sol al otro. No podía soñar mejor bienvenido. Volé alegre en un paseo triunfal a media altura que apenas duró media hora y en el que dejé que la inercia me acunase en el último tramo hasta tocar la orilla en aquella franja larga de arena que había sido mi punto de partida y ahora era mi punto de encuentro. Por la desembocadura del río Jara entré en el Valle de la Luz cuando justo empezaba a perder su nombre. Guiada por la más bonita de todas, la memoria de mi infancia, con el sol recostándose en el horizonte, allá, en medio del Atlántico, rodeé la Sierra del Medio y me posé en el tocón que tenaz seguía esperándome en medio de la finca de la Ava. ¿Ya está? Yo sigo, ¿eh? No, no, que para, no, que para. Bueno. Muchas gracias por venir, Diego, muchas gracias por la cobertura, por cedernos el espacio y reiterar que nos gustaría, ¿no?, que conocieseis, que se divulgase, que nosotros cuando hablamos de los aguiluchos y hablamos del trabajo que hacemos fuera de los foros de amigos, nos damos cuenta de lo gran desconocido, del gran desconocimiento que hay sobre esta problemática. Se sabe de la especie bandera, de las especies emblemáticas, ¿no?, tipo lince, tipo águila imperial, pero después hay otras muchas que son igualmente importantes. De hecho, el aguilucho cenizo se considera una de las especies paraguas, una de las especies emblemas, ¿no?, del ecosistema, pero es verdad que todavía falta muchísimo en la labor de conocimiento, de divulgación, de concienciación de amplios colectivos de la sociedad. Yo creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo porque se conozca, que visualicemos la importancia de la responsabilidad compartida, de que cuando vemos toda esa parte de la globalización, toda esa parte de la mecanización, toda esa parte de lo que se llama la agricultura industrial, la agricultura intensiva, pues veamos que también tiene su precio, que muchas veces es complicado, ¿no?, escarbar, y las grandes compañías siempre lo dejan oculto, ¿no? Y es lo que estamos viendo en la especialización de los territorios y, bueno, pues
lastimosamente la segunda derivada, lo que hemos sufrido de nuevo este verano con los incendios forestales y por en medio pues la desaparición de un montón de especies que también son necesarias para nosotros, ¿no? Entonces, que nos, a través de ese conocimiento, a través de lo que se llama la educación ambiental, y desde luego, insisto, llegar con esto a cabo, el libro tiene el objetivo esencial de contribuir a la conservación del aguilucho en especial y de las campiñas y las estepas, ¿no? En general. Nos gustaría, y es nuestra manera de poner nuestro granito de arena, ¿no? Cada uno en lo que pues, más o menos sabemos o podemos hacer, ¿no? Uno con los pinceles, otros en el campo, otros. Y yo quiero reiterar, ¿no? Me parece muy meritoria la labor de los voluntarios que durante todo el verano se tienen que levantar a las 5 de la mañana, ¿no? Para ir a darle de comer a los pollitos, una labor que yo creo que no se puede pagar de ninguna manera, ¿no? Cada uno, ¿no? Intentamos poner nuestra pequeña aportación, pero sí que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por ir rompiendo círculos, por ir ampliando el número de personas que sepan de esta problemática, porque eso va a hacer que también cada uno en su trabajo, en su responsabilidad, pues también contribuya. Hoy también tenemos la suerte de estar aquí José Manuel López, presidente de la Asociación Amigos de las Andas, que están haciendo un trabajo desde hace ya más de 25 años fantástico con la recuperación, ¿no? de la laguna. Yo sueño, yo quiero pensar que vamos a ver recuperado los ecosistemas naturales sin que eso suponga perjuicios, ¿no? Especiales para nadie, al contrario. Tenemos que encontrar mecanismos para que donde estamos, donde vivimos, donde trabajamos sea mejor y que al final nos sintamos orgullosos de lo que le dejamos a nuestros hijos y lo que le dejamos a nuestros nietos. Muchas gracias. A decir que parara, no porque no me estuviera encantando, sino porque tenía el corazón ya en un puño de pensar que aquello que estaba leyendo de sacapuntas en la luna, del viento, de luchando, de tal, estaba ocurriendo ahora mismo. Está allí, entonces tengo esa sensación, ese corazón en un puño de decir, madre mía, lo que estará viviendo nuestra aguilucha ahora mismo. Y bueno, para que todo eso ocurra, para que bueno, podamos disfrutar de sacapuntas, ojalá. Yo me caí en la marmita del optimismo, pero el año que viene ojalá que sacapuntas esté de nuevo con nosotros. Y como digo, para que todo esto ocurra hace falta un gran equipo, hace falta lo que decía Antonio hace unos segundos, ¿no? Un equipo de voluntarios como el que nosotros tenemos, del cual me siento y nos sentimos desde la asociación súper orgullosos, porque es muy complicado contar con más de 20 personas disponibles, que Miguel se encarga muchas veces de hacer los cuadrantes y tal, oye, que para la semana que viene tal, y nos encontramos con que hay más de 7 que son los que tenían que venir en esa semana, ¿no? Es espectacular la labor que hacen, que hacemos entre todos, ¿no? En el sentido de, bueno, yo pues este año por circunstancias personales puedo venir menos, el otro tal, el otro cual, pero al final somos todos un equipo y cubrimos esas necesidades y podemos hacer que esto siga en marcha y poder seguir haciendo el hacking, todas las labores de conservación que hacemos durante todos los años. Y sin más, esto no estaba preparado, aquí ha sido una sorpresa también que Antonio nos ha traído. Queríamos nombrar a cada uno de vosotros y vosotras y bueno, condecoraros con eso que veis ahí, ¿no? A mi derecha, un reconocimiento a cada uno de vosotros que se ha encargado de hacerlo un escultor orduense, cuyo nombre no lo recuerdo. Ángel García, muchas gracias Ángel García, si recibe este mensaje. Y nada, así que me encantaría que Paco Casero, os voy a atracar Paco, Diego, si vosotros queréis, ¿vale? Me encantaría que vosotros le dierais a cada uno de esos voluntarios que yo voy a ir nombrando a continuación ese reconocimiento, y así pues le damos ese aplauso tan merecido a cada uno de ellos, ¿vale?
Sin más, procedo a ello. Rafa Ventunea, que creo que no está por aquí. Cristina González. Tampoco. Chus, Fernández Chus. Muchas gracias. Hugo Cuño, que te veo por allí por el fondo. Gracias. Jaime, muchas gracias, Jaime. Bueno, Jaime está con la fase del confinamiento y de que no podíamos movernos entre provincias en la fase, ya ni me acuerdo de la fase que era. Jaime estaba en la parte sevillana y como Sacapunta fue a Lebrija a Sevilla, él fue nuestro ojo durante mucho tiempo. Muchas gracias. Miriam Martín. Miriam está. María Torres. Poco. José Antonio La Peña. Si le hubiéramos dicho que íbamos a dar algo, pues igual venía Miguel. José Luis Garzón, tampoco. Francisco José del Río. No. Estoy pasando lista aquí. Enrique Muñoz. Juana y Darío. Francisco Solano. Fran. Fran, si quieres que lo acercamos. No te esperamos, ¿vale? Si no, es complicado. Darío está, José Miguel. José Miguel está por ahí. José Miguel, muchas gracias. Gerard Seminario, muchas gracias, Gerard. Don Joaquín Rondón, autóctono taimillense, ¿dónde está Don Joaquín? Apoyo además de, bueno, tanto personalmente como con tu nave donde podemos guardar el packing y todo lo que haga falta, él nos lo tiene. Carlos Serrano, ¿no está Sergio, que te veo por allí, Sergio Briones? Faustino, con Faustino Chamizo. Muchas gracias. Julio Ortega. Alex Colorado, que creo que no está, no lo he visto. El otro Julio Utrera. Manuel Morales, el padrino, ahora lo cojo. Darío Delgado, Beatriz Yáñez, estaba por ahí. Bea. María del Mar Oliver. Y aquí el último, que dice que no se va a levantar, no se va a levantar, vamos a empujar que se levante, Miguel González. De este evento, que bueno, hemos querido hacer este año por primera vez un reconocimiento a personas o entidades que se vuelcan con la conservación del aguilucho, nuestro querido aguilucho Benito, ¿vale? Y hemos querido hacer la distinción de, por un lado, una persona que nos ha ayudado, lleva ya muchos años, prácticamente los mismos que yo, que llegamos el mismo día aquí a la campiña de Tarifa, a Taiguilla a trabajar, allá por 2009. Y ahora yo no digo quién es, ahora que lo diga la persona que va a entregar el premio, y también a una entidad
que es la plataforma por la conservación de las aves esteparias y sus hábitats de Andalucía. Van a entregar los premios Faustino Chamizo y Sita Hernández. Bueno, pues la entrega a la persona, como ha dicho Manuel, a José Antonio Orellana Mesa, que ya estuvo trabajando aquí y hizo una gran labor, localizando parejas, leyendo anillas, que bueno, también es importante no solo la localización de las parejas reproductivas, sino que si ese anillamiento científico no se lee y no se hace, bueno, que es trabajoso, que tenemos que pasar muchas horas en el campo y no se recuperan esas lecturas, pues no tenemos la información completa. Y bueno, ahora trabajo con la zona de Medina y Jerez de la Frontera y ha sido fundamental este año para salvar muchos de esos aguiluchos que hemos podido tener este año en el Jaén. Así que por su gran labor recibe este premio para la conservación del aguilucho de Nito. San Antonio Orellana, se te acerca. Hola, buenas noches. Yo venía aquí a entregar un premio, pero ya que veo entregadito, voy a hablar un poco de mi libro. Bueno, ha correspondido entregar el premio a la plataforma para la conservación de las aves esteparias y sus hábitats en Andalucía, que es una plataforma ciudadana que se creó, creo, que hace un par de años o por ahí, de gente procedente de distintos ámbitos profesionales, hay ONG, hay investigadores, hay gente de la administración, en fin, y no solamente se dedican a proteger a las aves, sino, como dice su nombre, a sus hábitats, con lo cual también va incluido todas las plantas, todos los insectos, todos los bichos que viven ahí, todo ese ecosistema, ¿no? Total, estas personas, como están repartidas pues, por toda la comunidad, no han podido asistir y van a recoger el premio Sita. Parece tonto, ella, pero no lo es. Ella pertenece a la plataforma. Y que ella misma lo coge de ahí. Yo te lo quito yo todo. Que es el coordinador de esta gran plataforma en la que hay mucha gente, grupos de investigación, gente de universidad, gente que trabaja también para administración, repartidos por toda Andalucía, en toda Andalucía, para dar en valor, aparte de la conservación de las aves, del paisaje estepario, de un agroecosistema, es decir, un ecosistema modificado por la acción del hombre, que tiene mucha biodiversidad, de mucha importancia ecológica y que por desgracia pues, todavía ni es mediático, se está perdiendo sin que, bueno, pues muchas generaciones lo conozcan. Así que bueno, por eso con el vídeo que ha dejado, que está muy, muy, muy agradecido. Hola, buenas tardes o buenas noches. Me llamo Francisco Contreras Parodi y soy el coordinador de la Plataforma por la Conservación de la Ave Esteparia y su hábitat en Andalucía. Para aquellos que no nos conozcan, decir que la plataforma nació en febrero de 2018, fruto de un encuentro entre compañeros venidos de todas las provincias de Andalucía con un objetivo y una problemática en común. Y no es otro que la alarmante degradación y desaparición de la estepa andaluza y su biodiversidad. Desde la plataforma intentamos, por un lado, divulgar y concienciar a la sociedad de lo mucho que está perdiendo el patrimonio natural andaluz con la pérdida de las estepas. Y por otro lado, intentamos evitar o ralentizar las amenazas que se ciñen sobre este hábitat. Precisamente para que especies tan queridas como aguilucha puedan seguir volando sobre Andalucía. Para finalizar, me gustaría dar las gracias en nombre de la plataforma a la Asociación Tumbagüey por su empeño, su dedicación y la conservación del aguilucho cenizo en la comarca de La Janda y alrededores. Y bueno, pues no sé si nos merecemos este premio, pero muchísimas gracias por él. Bueno, después de lo del aguilucho lagunero, ya no sé qué decir.
que muchísimas gracias de nuevo, ¿vale? Y nada, ha sido un placer volver a veros a muchos voluntarios que hacía tiempo que no veía, a otros amigos, en fin. Y muchísimas gracias, como digo, y os espero por aquí el año que viene. Gracias a todos.